tú eres responsable de este hogar. Cuando la Biblia dice que tú eres la cabeza del hogar, simplemente quiere decir que tú tienes que vivir de tu hogar. Tienes que estar dispuesto a darlo todo por ello. Hermana Verónica, sonríe, no toca. Esfuérzate por siempre mantener tu corazón puro, limpio para el Señor. Y que Dios pueda llenar tu corazón de ese amor divino. Para que Víctor Raúl pueda ver ese amor de Dios en ti. Ámalo todos los días. Y que siempre la presencia de Dios te ayude para poder edificar tu hogar. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Y nosotros, hermana Verónica, estamos convencidos que tú eres una mujer sabia. Querida iglesia, amigos, invitados, quiero invitarles a ponerse en pie, por favor. Después que nuestros hermanos han hecho sus votos ante el altar de Dios y estos testigos, vamos a suplicarle con nuestro corazón al Rey Supremo que pueda ayudarles. Todos los que estamos aquí, les queremos, les amamos. Y por favor, voy a pedirles que hagamos una oración en lo profundo de nuestro corazón. Vamos a pedir al Todopoderoso que los bendiga, que les ayude. Vamos a consagrar este matrimonio. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, vimos ante tu bendito altar para suplicarte, rogarte con todo nuestro corazón por esta hermosa pareja, para que tú les puedas ayudar en todo momento. En esta nueva etapa de su vida, ellos necesitan mucho de ti. Seguramente que van a tener momentos felices, pero seguramente que también van a haber momentos de dificultades, adversidades. Pero son en estos momentos donde tu presencia y tu gracia se va a mostrar en este hogar. Estoy seguro que mis hermanos te aman con todo su corazón, y que sobre todas las cosas estás tú, oh Dios. Como ellos te aman, te respetan, te honran, te ruego, Dios, que los ayudes, bendice sus vidas, y con la autoridad que usted me ha delegado como ministro de la iglesia, como sacerdote de tu iglesia, bendigo este matrimonio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del amado Espíritu Santo. Que el amor de Dios siempre puede estar en este hogar. Que la presencia del Espíritu de Dios pueda ayudarles en todo momento. En el nombre de Jesús, así sea. Que ellos puedan vivir el uno para el otro. Que ellos siempre puedan tener presente, Señor, el amor que puede, Señor Dios, hacer que su hogar sea un pedazo de cielo aquí en la tierra, es el amor divino, el amor celestial. Los bendigo en tu nombre. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Brinden un fuerte aplauso a Dios.